Calixto de las Flores. Es maravilloso este ambiente, esta fiesta. Esto es Atlixco, esto es México. Por supuesto que sí, muy agradecidos con toda la asociación Atlixcayotontli, que está invitando a su hogar, a Conexión Latina, a Univisión Washington, a ti, Dani, a toda la producción. Gracias, porque cabe mencionar que esta es la fiesta por excelencia, Atlixcayotontli. Así es, esto es cultura, tradición, colores, señor, más adelante, sabores. Un programa muy completo y exclusivamente solamente para usted. Llevarle nuestra historia a través de los años, cómo se ha permanecido en este bello lugar como es Atlixco. Así que sin más preámbulos, señor, señora, corra la voz, que aquí comienza su programa favorito, Conexión Latina. Conexión Latina, esto es maravilloso. Ya estoy bailando, estoy cantando. Miren, hasta orgullosamente estoy portando este traje, ¿verdad? Sí. Un bellísimo traje de las chinas atlixqueñas, por supuesto que sí. Y bueno, tengo el honor de presentarles a una de las que colaboran en este magno evento. Muchas gracias a la doctora Marta Latrice. Bienvenida a su programa de parte de Daniel Márquez y de toda la producción, de toda la familia Conexión Latina. Le damos la más grata bienvenida a este programa, doctora. Muchas gracias por su espacio, su tiempo, porque lo que queremos es transmitir la cultura de Atlixco a todo Norteamérica, que sepan cuáles son nuestros usos y costumbres y que esto es lo que nos da la identidad como mexicanos y de las comunidades a las que pertenecemos. Platíquenos, están participando las cuatro regiones de este hermoso estado. Atlixcayotontli se caracteriza, por eso es que se dice tontli, significa el inicio o la fiesta pequeña, pero no nos gusta decirle pequeña porque creen que es insignificante. Es una fiesta magnífica, mágica, grande, en la cual participa la zona de los volcanes, la zona del Valle de Atlixco, que son las que representan las chinas, la zona de Caliente y en la zona del Tenso, que son las cuatro regiones etnogeográficas que componen a Atlixco y que son las que participan en este magno evento. Por supuesto, mire, siempre engalanando las mujeres bailando, mire los charros, ya vamos a meterles ahí un poco de esta danza, las mujeres con los diferentes trajes regionales. Y miren, qué belleza de canastas, qué panorama. Esto es excepcional, señor, señora, venga inmediatamente. Pero doctora, también platíquenos cuál es el mensaje que le da a toda la comunidad latina. Que no se olviden de sus raíces, que es un orgullo, un estandarte, una bandera que nosotros portamos con estos vestuarios tan maravillosos, hechos por manos artesanales mexicanas, que son obras de arte de veras, que no cualquiera puede tejer y hacer un vestido de esta índole, ¿no? Así que los esperamos, nos vamos con la música y así, doctora, por favor, vamos a terminar esto al ritmo de la música, vuelta, ¡ea, ea, ea! ¡No se muevan porque regresamos con más en Conexión Latina! Mis amigos de la banda MK, señor y señora, no se mueva porque regresamos con más en su programa favorito, Conexión Latina. ¡Uah! Bienvenidos a Taquería Puebla. Riquísimas sopas, riquísimo mar y tierra en Taquería Puebla. Los tacos en Taquería Puebla son únicos. Más de 60 platos en Taquería Puebla. Variedad de postres en Taquería Puebla. Auténtica comida mexicana en River del Maryland al lado del Correo. Pero sigo siendo el rey. Gran
variedad de artesanía para ti en los Amigos Latin Market. Los Amigos Latin Market. Productos de México y Centroamérica. Venta al mayoreo y menudeo. Frutas y verduras frescas. Carnicería. Envío de dinero y más. Trajes típicos de Oaxaca. Y que viva México. Cientos de productos mexicanos para su hogar y sus tiendas. Las unidades están listas para llevar el producto a su hogar y sus negocios. Somos los Amigos Latin Market. Los Amigos Latin Market en Greenville, Maryland. Bienvenidos a Taquería y Rosticería El Rey. Lo auténtico en comida mexicana. Caldos, carnitas, quesadillas y más. Licuados, aguas frescas. Lo mejor en comida mexicana lo encuentra aquí. El riquísimo pollo rostizado, los taquitos, las tortas, todo es delicioso en Taquería El Rey. El Rey, Taquería y Rosticería en Riverdale, Maryland. Panadería El Mexicano en Hyattsville, Maryland. Gran variedad de pan mexicano recién horneado, fresquecito, huele y sabe rico. Acompañado con café calientito, pasteles para toda ocasión y postres. También tenemos cócteles de fruta, pupusas, pan con pollo, baleadas, tortas, queso salvadoreño, crema, tamales, jugos naturales y bebidas. Panadería El Mexicano, 7815 Riggs Road, Hyattsville, Maryland. Teléfono 301-431-1401. Balbuena Travel número 2. Boletos aéreos a todas partes del mundo a precios súper bajos. Envío de dinero a Latinoamérica. Cambio de cheques. Money order. Servicio de fax. Celulares con planes prepagados. Recargas y accesorios para celulares. Atención compañías. Estampamos gráficas y logos. Atendido por sus propietarios. Balbuena Travel número 2. 6300 Kenilworth Avenue. Segundo piso. Suite número 5. Riverdale, Maryland. Teléfono 301-880-3271. Bucana Café. Comienza el día con un rico desayuno, acompañado de un café, arroz con leche o champurrado. Les servimos almuerzo y cena con nuestro variado menú de la auténtica comida mexicana. Restaurante Bucanas Café. Variedad de platos mexicanos, como si estuviéramos en el mismito México. Amplio salón familiar, su propio estacionamiento. Que no se los cuenten. Nos vemos en el Bucanas Café. Canasta Market, supermercado latino, donde encuentra toda variedad de productos de México, Centroamérica y más. Vegetales y frutas frescas, productos lácteos, carnicería, dulcería, artesanías mexicanas, sombreros, piñatas, envíos de dinero a México y Latinoamérica. Servicio de encomiendas y paquetería a México. Visítenos 4529 Kenilworth Avenue, Bladensburg, Maryland. Canasta Market, supermercado latino. Ahorre dinero con nuestros precios. Cayetanas, la máxima expresión del sabor de la comida peruana. Yo me llamo Perú, es mi raza peruana. Cayetanas, sabor peruano, en Chantilly, Virginia, al lado del Dallas Expo. Y se llama Perú, con fe de patria. Restaurante La Sirenita, sienta, saboree, identifíquese con el tradicional sazón de la comida mexicana. Venga a celebrar con los amigos y toda la familia. Abrimos todos los días de la semana. La Sirenita Restaurant, 4911 Emerson Road, Hyattsville, Maryland. Teléfono 301-864-0188, 301-864-0188. Gracias a ustedes por preferirnos. Mariachi Los Mensajeros del Sur, de Humberto Guzmán, ameniza todo evento social, boda, 15 años, cumpleaños y otras fiestas. Mariachi Los Mensajeros del Sur, de Humberto Guzmán. Para contrato, llámelo al 301-385-4285.
Mariachi Los Mensajeros del Sur, de Humberto Guzmán, 35 años a tu servicio, seguridad, garantía y honestidad. ¡Sí, señor! ¡Y arriba, Puebla! ¡Arriba, Atlixco! Chula es Puebla, qué linda, con sus mujeres hermosas que tienen cara de rosas. Señor y señora, ya estamos de vuelta en este programa de Conexión Latina. Esto es la fiesta Atlixcayotontli, por supuesto. Gracias, gracias por la invitación a toda esa asociación, a todos los que colaboran y hacen grande la fiesta. ¿Por qué? Porque queremos llevar lo mejor a ustedes, sí señor. A bailarle, Dani, te ando esperando porque mira, no traigo pareja. Ni mis amigos quieren bailar conmigo, Y bueno, doctora, se la está gozando, se la está viviendo aquí en Atlixco. Claro que sí, que vean nuestros amigos migrantes y latinos que están en Estados Unidos, cómo se viven las fiestas acá en Atlixco, con música, danzas, gastronomía, vestuarios mágicos. Vengan y conozcan lo que es su cultura, lo que los identifica como latinos, porque aquí en México sí tenemos historia. Así es, doctora, algún número. Tenemos ya las páginas, estamos en las redes sociales, Asociación Atlixcayotontli, así nos pueden encontrar en las redes sociales, pero además algún número telefónico. Si gustan, mire, puedo dar el mío, 244-100-3331. Soy la vicepresidenta de la asociación y pues hemos trabajado rescatando esta festividad tan maravillosa que es la que nos da la identidad como atlixqueños y atlixqueñas. Amigos, estoy realmente fascinada con todo lo que estamos viviendo, todo el equipo de Conexión Latina. Estamos tan entusiasmados de estar aquí en Atlixco de las Flores viviendo la fiesta única, la fiesta por excelencia Atlixcayotontli. Así es, y el día de hoy quiero que conozcan la esencia de los pueblos, pero sobre todo las mujeres que portan estos bellísimos trajes. Señora, bienvenida a su programa Conexión Latina. ¿Qué tal? Mucho gusto, saludos a todos. Muchas gracias, platíquenos cuál es su nombre, pero además de dónde viene. Mi nombre es Leticia Sosa Morales, porto el traje de la comunidad de San Juan Tianguismanalco, Puebla, pertenece al Valle de los Volcanes, así se nombra lo que representamos. El traje está hecho en Lomillo, que es un punto de cruz, pero que al observarlo de cerca parece que es trenzadito, es una trencita que se va haciendo en vez de punto de cruz, es lo que trabajan en la comunidad. Esta blusa no se llama blusa, se llama camisa. Camisa con este adorno que se llama camarón, le llaman en la comunidad camarón. Porto collares, porto aretes poblanos, porque los poblanos son de moneda, ajá, y lo que cuelga aquí se llama chilillo. Eso es lo que portamos en esta comunidad. El rebozo que no podía faltar, que es el rebozo de bolita. Hay muchos rebozos en México, pero el que usamos aquí en Puebla es el de bolita, en especial en las comunidades de aquí de este Valle de Atlixco. Es muy interesante saber, cámaras ahí, por favor, enfoquen muy bien esta blusa porque no saben qué trabajo hay detrás de esta camisa. Me comenta que es una camisa, no es una blusa. Y eso es lo que hace rico a todos, a cada uno de nosotros, el conocimiento a través... Quiero que me platique usted la elabora, este tipo de blusas. Lo elaboran en el pueblo. Ajá, lo elaboran en el pueblo. Mi madre en su tiempo pues me enseñó a hacer el lomillo y pues bueno, era de lo aprendes y lo aprendes, ¿no? Entonces sí sé hacer la puntada. Lo que nunca he hecho es precisamente la blusa esta es prestada, es de mi familia, es de una de mis primas. Y pues aquí también tenemos lo que es el ceñidor, que este es un ceñidor palomo, que es el que ajusta, porque él en enredo o el titishtle, que es el azul marino, es un lienzo largo solamente y se va tableando para formar la falda, que le llamamos comúnmente, pero es un titishtle. A todos nuestros paisanos, ¿qué mensaje les quiere dar algún familiar que tenga en Estados Unidos?
Pues bueno, sí, yo creo que todos tenemos un familiar en Estados Unidos y pues obviamente también amigos, a mi familiar, a Florencio Morales, que él vive en Nueva York, a Patricia Mendoza, que es mi prima, y pues bueno, a todos mis amigos, Néstor, Celia, Dulce, muchos amigos que están por allá. Yo sé que la están viendo y recuerden que se deben quedar aquí porque este programa lo vamos a estar transmitiendo a través de Univision Washington. Esto fue Conexión Latina. Venga al Flea Market, sábados y domingos, joyería Eli. Oro de 14, esclava, pulsera, pendientes, anillos de compromiso, de bodas. Recuerde, pida su rebaja en joyería Eli. ¡Nos vemos sábado y domingo! Me encuentro en joyería y perfumería Daisy. Perfume para ella, para él, para niños y para jóvenes. Dentro del Flea Market, sábados y domingos, perfumería y joyería Daisy. Estoy en juguetería Camilita, donde encuentra todos los juguetes para sus hijos. Y también en Camilita encuentra vestidos de bautizos y primera comunión. Aquí en el Flea Market, venga, Camilita lo espera. Venga Audio México, sábados y domingos, acá en el Flea Market. Los atiende y le dan precio. En Audio México, usted puede pedir rebaja. Recuerde, Audio México en el Flea Market, sábados y domingos. Vecina, vecino, llegó la primavera, el verano. Emily Lupita, en variedades dentro del Flea Market, le ofrece camisetas de ese equipo, de El Salvador, de Honduras, de México. ¡Venga, vecina, al Flea Market! ¡Aquí los espero! Maricela, belleza y salud. De todo, vitaminas, hierbas para adelgazar, para el corazón, para el colesterol. Si tú quieres abrir tu negocio, conversa con Maricela, belleza y salud. Dentro del Flea Market, mire, MIF, recuerde, colchones de una plaza, dos plazas, tres plazas, la king size, lo que usted quiera, camas completitas, artículos de limpieza, todo dentro del Flea Market, MIF. Estoy en el Flea Market, la mejor zapatería del mundo, zapatos para toda la familia, incluso hasta para la abuelita, Zapatería López, ya saben, vengan, nos vemos en el Flea Market. Piñatas de todos los colores y diseños en Tienda La Moderna. Bolsas de dulce variado. Encuentra todo para tu cumpleaños a precio bajo en La Pulga, Ruta 1, Elridge, Maryland. Tienda San José, surtido de productos originales 100% típicos de México. También variedad de productos centroamericanos, frutas y vegetales frescos, lácteos, calidad número uno en carnes con cortes a su gusto, condimentos y chiles secos, pan y dulces, piñatas, gran cantidad de artesanías, envío de dinero, servicio de encomiendas y paquetería. Tienda San José, sirviéndole desde 1990 en la calle Latina 4917, Hemston Road, Hayesville, Maryland. Bienvenidos a San Antonio Liquor, 35 años de servicio para todos ustedes. Cervezas mexicanas importadas nacionales. Atendemos sus pedidos para sus fiestas privadas. Los atendemos de lunes a sábado. Felices fiestas les desea San Antonio Liquor Store. Bienvenidos a Taquería El Rey número 2. Nuestra comida tiene el sabor, color y aroma de México. Todo platillo está hecho con los ingredientes tradicionales y originales de México. El auténtico sabor mexicano. Taquería El Rey número 2. A la familia le encanta. Visítenos 6017 Avenida 66 River del Maryland. Pero...
Asesoría Salvadoreña. La licenciada Mercedes Hernández y su personal le atienden. Poderes a surtir efecto en El Salvador. Partida de nacimiento, cartas, divorcio, traducción, renovaciones de permiso, ciudadanía, documentos y otros. Le servimos en Woodbridge, Virginia y en Hyattsville, Maryland. Rinconcito salvadoreño. Artesanía, trajes típicos, golosinas de El Salvador, ropa para niños, camisetas de tu equipo favorito, ropa y más a los mejores precios. Visítenos en La Pulga, Ruta 1, Elridge, Maryland. Sky Multiservice, preparación de taxes todo el año, contabilidad para empresas. Le ayudamos a obtener el Tax ID, trámite de placas y renovación de sticker. También le ayudamos con los trámites para la licencia del estado de Maryland. Sky Multiservice, en Laurel, Maryland, al lado del Megamar. Taquería Tres Reyes, en Manassas, Virginia. La real cocina de la comida mexicana, sirviéndole para llevar desayuno, almuerzo y cena. Nuestro menú variado, gorditas, cecina con nopales, sabrosos tacos, mar y tierra, carne asada, sopas, pancita, postres, bebidas naturales y sodas. Abierto los 7 días. Taquería Tres Reyes, en Manassas, Virginia. Me siento muy afortunada, mira, bendita entre los hombres, sí señor, y principalmente con los huizos. A ver, caballero, platíquenos, ¿qué representa usted? Representa al Diablito de San Miguel. Y principalmente, ¿por qué surge este personaje? Por respeto también y recordatorio de que fue vencido. Ay, correcto. Entonces, a ver, de este lado platíquenos acerca de su vestimenta, de los charros a pie. Nuestra vestimenta está principalmente caracterizada para representar a los charros a pie, principalmente del siglo XX. Recordemos que Atlixco fue un pueblo que tuvo gran auge en las haciendas y los ranchos. Principalmente existen varias representaciones de este traje. La de nosotros es huaraches, es un pantalón de lana o lino, una camisola de manta, una camisa de rayas, el morral y el sombrero de palma. Yo creo que me llevo este morralito. ¿Tú qué dices, Ángel Cuetero? No, pero que me lo lleve con todo y todo, claro que sí. La verdad, mi admiración para todos estos jóvenes. Pero sobre todo, yo quiero que hables a nombre de todos los jóvenes de Atlixco. ¿Cuál es el mensaje que también le das a toda la comunidad latina? A los jóvenes principalmente, que viven en otro país, en otro lugar, pero que su familia es oriunda de este bello municipio. Pues a todos los jóvenes, sería mi consejo, rescatar nuestras tradiciones, sentirnos orgullosos al día a día de lo que somos y retomar esto que es principalmente lo que somos, ¿no? Algo muy característico de nuestro país es toda la calidez que le damos a las personas y pues qué mejor manera de una fiesta, de nuestra fiesta poblana, nuestro Atlixcayotontli. Tengo el honor de presentarle a una bellísima mujer, a la licenciada Lucina González de la Borbolla. Así es, ahorita la van a conocer, muchachos, señores, allá todos nuestros paisanos, porque nos va a hablar acerca de la historia de esta fiesta hermosa y, por supuesto, también del turismo, para que usted se anime a venir aquí a Atlixco de las Flores y no se pierda un instante de la riqueza natural, cultural que tenemos en este bello lugar. Así que les presento a la licenciada Lucina, bienvenida a su programa Conexión Latina. Gracias. Muchísimas gracias, Laura, pues un honor estar con ustedes y desde acá les mandamos un saludo de todo corazón a todos nuestros paisanos, a todos los migrantes que están viéndonos en este momento. Ay, muchas gracias, mire, siempre con el carisma y por supuesto esa sonrisa que nos recuerda siempre estar felices, ¿sí o no? Así es, y fíjate, Laurita, que estamos aquí precisamente en uno de los lugares más emblemáticos de Atlixco. Hay pocas ciudades, yo creo que en el mundo, que han crecido alrededor de un cerro. Este cerrito es un referente de todos lados de la ciudad, se ve desde los cuatro puntos cardinales, y es el lugar de reunión de las manifestaciones culturales, turísticas, sociales, a lo largo de todo el año, no solamente en la época de septiembre, que es cuando más tenemos fiesta, pero durante todo el año la gente dice,
vamos a subir al cerrito. Este cerrito que tiene vestigios arqueológicos, que tiene una gran tradición desde la época prehispánica, ha sido escenario de innumerables fiestas. Sobre todo, pues cuando nos toca a nosotros hablar de la fiesta de Atlixco, de la fiesta que es el patrimonio cultural de todo el estado de Puebla, que es el Huey Atlixcáyotl. Pero a nosotros como asociación civil nos toca el honor, el gusto enorme de organizar esta fiesta. A ver, coméntenos qué hace por aquí, por esas tierras, qué bueno que no se olvida de su querido Puebla. Sí, soy de aquí, de Puebla, de la ciudad de Puebla, visitando Atlixco y la familia aquí que está en México. Y ella viene conmigo, que es de Puerto Rico y vivimos en Virginia. Bueno, se impresiona uno de volver a la tierra donde nació uno tantos años y se siente muy bonito en el corazón regresar a la tierra querida de uno y ver cómo ha crecido México y tan bonito que siempre será. Y el hecho de decir soy mexicano. Así mismo, México por siempre. Señoras y señores, vecino, vecina, esto es la fiesta de Atlixcayotontli, por supuesto que sí. Así se viven nuestras fiestas de Atlixco de las Flores, pueblo mágico. Muy agradecido con todos ustedes. Cabe mencionar que este es un pedacito de esta fiesta. Pero vamos a regresar contigo, Dani. Próximamente, primeramente Dios, en octubre estaremos por acá para mostrarle todo lo que tiene, todo lo que tiene Atlixco, su riqueza, su gastronomía, su cultura, costumbres y tradiciones. Y qué mejor hacerlo al ritmo de la música, señor, con sabor, así con nuestros compañeros, así con todas nuestras chinas, con nuestros charros a pie, todo lo que ya le mostramos. Pero recuerde que nos vamos felices, contentos. La producción de Conexión Latina le dan las más sinceras gracias por estar con nosotros cada sábado en punto de las 12 a través de Univisión Washington. Gracias. Y bueno, recuerde que ahorita estamos en México, estamos en Atlixco de las Flores, pero quién sabe el día de mañana dónde nos lleva el barco. Quizá otro punto de la República Mexicana, Centroamérica, Estados Unidos, Canadá, no lo sabemos. Pero recuerde que Conexión Latina es una buena razón para